de esta ¿Qué es maravilla de eso? película, se llama Begotten. Si pueden, véanla, Begotten. Está en YouTube, de hecho, hasta la puedes ver ahorita. No ahorita, porque pues, mejor véanos a nosotros, pero la puedes ver, es una película experimental. ¿Tú viste la película de William Dafoe, La sombra del vampiro? No. Que es el detrás de cámaras de Nosferatu, y William Dafoe interpreta al actor que hace Nosferatu. Y está muy buena la película. El director ya hizo antes esta película que se llama Begotten, que es una película de terror experimental, que sí está muy loquita. Sucede con esa foto, sí, sí me da como miedo, ¿eh? A ver, ahí está ya Luigi. Y parece que Luigi está, sí es el Chuy. Ahí está Luigi, te escuchamos, creo. ¿Me creerás si te digo que yo no los veo? Oh, ¿en serio? ¡Ah! Pero ya te vimos. Ya te A ver. vemos y te oímos. A ver, ahí está Luigi. Si ¿Sí nos ves? Y ya se fue. Pues es que ibas a decir La sombra del caudillo. Dije, no, pues cómo no, un clásico de Sí, cine no, no, mexicano. no. Dice Karen Campos, ya con esa imagen no voy a poder dormir hoy, si se ve creepy. Es como estos videos de que seguramente llegaste a ver tú de Calamardo, el capítulo que se suicida, y el corto de Mickey que está prohibido porque invocas al demonio y no sé qué. Ajá. Pues yo me acuerdo mucho en la prepa, teníamos mucho el morbo de ver estos videos de Obedece a la Morsa. Ah, sí, es un Ah, sí, es un clásico. clásico. Y pagamos dinero en un café internet para ver sus videos, háganme el favor. A ver, ahora no te Ahora vemos, no te Luigi. vemos, Luigi. A ver si ya. A ver. Creo que no. ¿Qué caray Ustedes con sigan Luigi? hablando. Ok, nosotros seguimos aquí Seguimos aquí. hablando. Dice, esa fue la participación de Luigi, muchas gracias. Sí. Qué perro miedo. Sí, este es para la imagen de Begotten era para mantenerlos despiertos. Ahí está, ¿verdad? Sí, bueno, Ya estabas. no. Me acuerdo Me acuerdo que entrevistaste al de Patria, ¿no, Luigi? Espero que no hayas tenido estos problemas. No, 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 solo es Cine Premier. No, no sé por qué siempre de las, por eso yo creo que no me invitas tanto, porque siempre la vez pasada con el de Disney pasó lo mismo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ahorita ya estaba conectado y todo, y escuchándolos y demás, oyendo sus verdades y mentiras de Arturo, su fantasía de que entrevistó a Friends y no sé qué. Y ahí. Podemos poner una foto tuya, Luigi. También la del señor cara de papa, ¿recuerdas? Ajá, es lo que te iba a decir. Hay un Hay un video que es mi video que es mi favorito de toda favorito la de vida toda de la vida de Cine Cinepremier, Premier, que es que es Luigi. Luigi. Bueno, no es Bueno, no Luigi, es es un Luigi, señor cara de señor cara papa de papa, con la con boca la boca de de Luigi. Luigi. Ah, sí, es cierto. Y A ver, entonces déjalo dice: busco. Hola, soy Luigi cara de papa. Y empieza a contar el, no sé qué era, la verdad, no ni me acuerdo, pero era un video fantástico. Tiene años que lo hicieron. Pero me encantaba. Y las fotos de Luigi con el señor cara de papa son una maravilla. Nunca he tenido un señor cara de papa. ¿Me lo pueden creer? ¿Cómo crees? No, nunca. Nunca. Tengo un Rex que está Pues aquí asomado, mira, por asomado, ahí mira, se por ve. ahí se ve. Pues Y yo creo que tiene. sí vas a tener que poner una foto, Checo, porque la cámara la enciende y la apaga esto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, ¿quieres que ponga un cara de papa o una foto tuya? El cara de papa, para que. Pon un cara de papa de vampiro o algo así para que. Exacto, ya sé qué voy a poner. Oye, Luigi, Oye, ¿no quieres Luigi, que ¿no nos quieres veamos que nos veamos porque no porque he visto no he Game of visto Thrones, Game of ¿verdad? Thrones, ¿verdad? Exacto. Porque Arturo no sé cuánto tiempo han de saber. Lleva diciendo que va a haber Game of Thrones, siempre promete y nada, pero nunca la ve. No sé qué traiga contra Game of Thrones y demás. Será porque no es en Central Perk o algo así, pero. Algún día, Luigi, Algún lo día, Luigi, lo prometo, y vas a prometo, ser y el vas a ser el primero que primero sepas que cuando sepas estoy viendo cuando Game estoy of viendo Game Thrones. of Thrones. Parece que ya hice algo. A ver cuánto. No, ya no. Ya puedo ponerte este, Luigi. Ah, me parece muy bien. Increíble. ¿Te parece bien? Parece bien. Va muy ad hoc, sí. Ándale, los puedo ir cambiando conforme Conforme hablemos. hablemos. Me gusta la idea. Pues yo los Pues yo dejo, los ya que está dejo, ya que está Luigi Luigi vestido de vestido de Freddy Krueger. Freddy Krueger.
Sí, sí, claro. Pues gracias, Arturo. Te veo al ratito. Y ya para que tengas tu hora macabrona. Se quedan con Luigi y con Checo. Luigi, te queremos. Igualmente, un gusto. Adiós. Adiós. Luigi, pues ahora sí. Pues sí, aquí. Lo que sí me escucho es el feedback en tu transmisión. Pues todo mal, entonces. Te quito el micrófono, tal vez. No, ¿cómo crees? Pues ahora no, sí empecemos. Ya que estamos aquí, que son las... Aquí es en México es la 1:13 de la mañana. ¿A qué hora es allá en Madrid? Las 8 de la mañana, pero todavía está oscuro. Entonces todavía asusta un poco. Ándale. Ahí está, dice... Dice Fati Bonavi, esta película de terror de Ultratumba se llama Luigi contra el podcast de Cine Premier. Sí, exacto. Así es esto, cada vez. Oye, pues entonces ahora sí, vamos acá a hablar de cine de Ultratumba y habíamos puesto varios temas, o bueno, más o menos comenzar como con directores de esta nueva generación o películas del clásico, etcétera. ¿Con qué quieres empezar mientras destapo mi cerveza? Pues con los clásicos, si te parece bien, para ir orale. Temporal. Órale. Pues sí. Pues, empieza, tú eres aquí también un ávido fan de cine de terror. Sí. Que además es muy curioso porque antes tú eras el gran fan de terror, yo era el gran fan de los superhéroes, y luego como que hubo un poco de fusión ahí de gustos. Ajá, exacto. Sí. Lo que nunca te acabó no de gustar, porque sí te gusta, pero de enamorar, digamos, es Disney, ¿verdad? No, sí, el... Disney no. Y fíjate que tengo, o sea, que hicimos el podcast de Disney con Diana, el podcastón pasado. Sí, como muy buen podcast, dicen. Pero pues... ahí está. Entonces, cine clásico, ¿qué será? Universal es el parteaguas, ¿no? Pues yo me iría un poquito más atrás con Caligari y Nosferatu, como que digo, obviamente, Caligari, que cumplió, creo que 100 años recién, hace unos meses, no me hagas mucho caso, pero que pues es como la gran pionera, ¿no? Y sobre todo, además, que le metió todo ese, pues, saborcito simbólico que hasta la fecha tiene todo el terror. Creo que lo manejó muy bien. También está Haxan por ahí. Y obviamente Nosferatu, que ahí estás poniendo, que es como, pues vaya, creo que es de los primeros grandes traumas, pues porque Nosferatu es, pues vaya, es bastante desagradable visualmente, como ahí lo estás poniendo. Pero además, que está considerada de las primeras películas malditas, ¿no? Por toda la cuestión esto de que si su actor principal, Mashek, era un vampiro de verdad, que está esta película tan famosa de La sombra del vampiro, que con Willem Dafoe. No sé a ti qué te parezcan estas películas, mi estimadísimo. Fíjate que yo tengo, o sea, no que tenga un problema con estas películas, pero sí, en términos visuales, sí es súper terrorífico, pero en lo que es, digamos, el todo, como que me falta ahí algo, para mí. Pero sobre todo la historia de Nosferatu, y hablaba un poquito con Arturo, que cuando todavía estabas tú batallando con llegar o no, hablaba de esta historia precisamente del actor que interpreta que toda la historia es en la sombra del vampiro, lo podemos ver todo detrás de cámaras gracias a William Dafoe. Esa historia se me hace así interesantísima. Y además que no podían usar el... O sea, que era una historia de Drácula no oficial. Sí, no pudieron tener los derechos y en realidad lo que es muy curioso esta película, que hoy es un clasicazo, es que se pudo perder porque la esposa de Bram Stoker metió una demanda para hacerse con todo lo de... O sea, por la violación de derechos y demás. Y pues se destruyeron muchísimas copias, pero afortunadamente alguna quedó por ahí rescatada y pues eso fue lo que salvó al conde Orlok de la extinción, por llamarlo así. Uh-huh.
Y sí, es una historia muy curiosa. Oye, y de Hexen, por ejemplo, esa sí yo no he tenido el gusto. Esa sí que, o sea, pero por lo que he visto en general de las escenas y demás, sí es algo que ahorita me llama más la atención, pero no la he podido ver. Pero ¿qué tal? Pues yo creo, es más complicada de encontrar, creo yo. Yo batallé mucho para encontrarla, la vi hace mucho tiempo. Así que a lo mejor los detalles le fallo un poco, pero esta es de las primeras películas que se les consideran como satánicas por todos los temas que maneja y demás, porque bueno, obviamente lo de lo que era Caligari que mencionábamos y Nosferatu, pues sean otros temas muy distintos, pero esta pues sí maneja más toda la cuestión de satanismo, de aquelarres y demás, que después viene siendo mucha influencia y que ahorita más recientemente fue rescatado pues por Hereditary, por La Bruja, y es de esas películas que dicen que en su momento generaron muchísimos traumas en quienes las veían, que pues vaya muy, muy similar a lo que pasaba, pues ya saltándonos a Universal, con La Momia, con esa imagen de Lon Chaney cuando le quitan la máscara, que también dicen que fue súper traumática para las audiencias y que la gente se desmayaba y gritaba y ya sabes, todas esas historias muy bonitas de los primeros años del cine. Sí, y ya después, o sea, obviamente de todo este expresionismo alemán, sí, ya pasamos un poquito más a lo de Estados Unidos, ¿no? Hollywood. Sí, a todo lo que son los monstruos de Universal, que pues probablemente la disputa eterna entre quiénes son los... Digo, en realidad inició con el Jorobado de Notre Dame, se le considera el primer monstruo de Universal, pero después le quitaron esta etiqueta, pues porque obviamente el Jorobado de Notre Dame era otra situación más que un monstruo, y ya después fue el Fantasma de la Ópera, que es la única muda de todas las que son las oficiales en este momento. Y bueno, ya después está Drácula y Frankenstein, que son los puntos más fuertes, con Todd Browning y, bueno, dirigidas por Todd Browning y por James Whale, respectivamente. Que leía una vez un dato muy curioso sobre Boris Karloff con Frankenstein, de que pues les costó mucho trabajo decidir toda la caracterización y demás. Y que él, pues vaya, era de esos maestrazos de caracterización, como ahora podrían ser Doug Jones, me imagino. Pero en aquella época, pues ese estaba haciéndose su maquillaje y demás para encontrar lo que fuera la clave y se paseaba ahí por los estudios de Universal y con el que todos conocemos iba un día caminando y alguien lo vio y se asustó y se fue corriendo, gritando y dijo, según este es ya mi maquillaje que tengo para mi Frankenstein, para mi monstruo. Y tú tienes, es que estoy buscando aquí la edición. Déjate, te enseño. Pero como también te mudaste a Madrid, no sé si... Sí, ya sé. A ver, déjame, pongo aquí esta edición. Sí, con que tiene todas sus postales también. Que tiene exactamente todas las postales, esta edición increíble de Los Monstruos de Universal, con las postales precisamente que aquí dice Luigi, ¿no? Sí. Que sí es una maravilla. Y en esta edición vienen las dos, los dos Dráculas, el hollywoodense. No, los hombre lobos, ¿no? Es que hay uno, no... Hay uno que se hizo para Latinoamérica y el que se hizo para Hollywood. Ah, sí, pero no recuerdo que trajera los dos Drácula. Déjate, te reviso. Pero sí, bueno, viene Hombre Lobo, Novia de Frankenstein, La Momia, El Hombre Invisible, La Criatura de la Laguna Negra, El Fantasma de la Ópera y Drácula. Y sí, así viene con las dos versiones de Drácula, la en inglés y la española. Sí, que en esa época hacían precisamente dos versiones, como todavía no había esto de doblaje o subtitulado y demás, hacían pues la doble versión, como bien comentas, y hay mucha gente que opina que la versión
española es un poco mejor porque manejaba más la parte sexual de, no sexual, digamos, más sensualidad del vampiro, más que la de Todd Browning. Y de hecho también se dice que esa película que la que está en español que inspiró más al de Coppola, al Drácula de Coppola, porque pues obviamente tienes más sensual y demás, o sea, y todo, y que ayudó más a la construcción del vampiro y que de hecho se manifiesta más en la mexicana del vampiro de Germán Robles. Ajá, exacto. Sí. Ahí está. Oye, en España, por ejemplo, aquí en México somos muy fans del cine de terror y es muy exitoso en taquilla y demás. ¿España también es igual o no? Sí, sí gusta bastante, pero digo, pues aquí está el Festival de Sitges, que obviamente es de lo más fuerte de terror que hay. Hay un festival también en Madrid que se llama Nocturna, que es más chiquito, pero se especializa en cine de terror también. El año pasado me parece que vino, no recuerdo si vino, pero al menos proyectaron Vuelven de Isa López. Y pero ¿sabes qué? También siento que da más miedo aquí, que les da un poco más de miedo. ¿A poco? Sí, creo que le tienen un poco más de respeto. Sobre todo conforme las generaciones se van haciendo un poco mayores, no lo resisten. Y tal cual, así dicen, esto yo no lo quiero ver ni nada. Pero digo que también hay obviamente directores muy, muy fuertes, digo recientes, pues está Paco Plaza, Balagueró, está Chicho Ibáñez, pero sí, sí, sí gusta, pero creo que le tienen un poco más de, creo que no les gusta tanto el miedito como a nosotros. Sí, y bueno, y también tuvieron a los primeros pininos con Amenábar, ¿no? Con Tesis. Era un poquito más thriller, terror, pero... Alex de la Iglesia, obviamente. Alex de la Iglesia. Y un poquito Nacho Vigalondo, pero se va más a lo fantasioso, ¿no? Sí, también. Pero sí, Bayona, que de hecho Bayona también en Jurassic World le mete... su película a mí me llama mucho la atención, que no gustó. Pero si la ves como película de terror, tiene muchísimo como de gótico. O sea, a mí la verdad es que yo la disfruté mucho porque es el monstruo en el palacio, todas las sombras, o sea, tiene precisamente muchísimo como es de expresionismo que comentabas y demás, esa segunda mitad. Vaya, yo creo que es un trabajo muy interesante. Y digo, sobre todo que antes había hecho El Orfanato y demás. Oye, y aquí nos pregunta Roy San Martín, no sé qué escuché de una crítica social de los zombies como comunismo y los vampiros como capitalismo. ¿Qué opina Lili? Ah, pues bueno, el vampiro es mucho, o sea, tiene mucho precisamente del capitalismo porque vive, eso es lo bonito del terror, que obviamente todo tiene mucha explicación detrás, y el vampiro sí es de sus críticas más fuertes, porque pues precisamente es toda esa parte de... Pues eso, ¿no? El conde Drácula, que es, digamos, la base del mito que conocemos nosotros, y que vive, pues, en su palacio, que está queriendo conquistar otros territorios. Es un poco también la parte, pues vaya, esa parte conquistadora, ¿no? De territorios, porque, pues, Drácula precisamente viaja a Inglaterra para conquistar tierras, o en El Vampiro de Germán Robles viaja a México para reclamar lo que él consideraba suyo. O sea, sí es mucho del capitalismo. Y de los zombies, pues el zombie, pues también pues eso también, porque es la cuestión como precisamente masiva, ¿no? De cómo, pues vaya, valga la redundancia, se mueve todo en masa y arrasando con todo, sin un orden, sin una cabeza, una jerarquía, porque pues el zombie es como el monstruo, la fuerza bruta, digamos, que es un poco el equivalente a que en su momento, cuando surgió la película del Hombre Lobo de Universal Monsters, que decíamos hace un momento, fue lo que también representaba ese Hombre Lobo, era como que la ferocidad ciega de la durante toda esa época ya de la Segunda Guerra Mundial. Son monstruos más salvajes, digamos. A mí lo que me gusta... Ay, me estoy ahogando con mi cerveza. Lo que me gusta de los zombies, sobre todo
Es la, creo que es la tercera película de Romero, que es la que rehace Zack Snyder, Dawn of the Dead. Sí. Que es una película donde ellos, los humanos, se protegen dentro de un centro comercial y los zombies van al centro comercial como, como la misma metáfora de que el consumismo los está llevando al lugar donde más están familiarizados, que es un centro comercial, y ahí están todos juntos, ¿no? El ser humano y los zombies. Es lo que me gusta mucho. Y que precisamente esa, esas imágenes de esa película, no sé si recordarás, en, se hizo muy popular, bueno, dio mucho la vuelta últimamente, me parece que algo con lo del coronavirus, que algo hizo Trump, algo estaba prohibiendo, hasta se estaban protestando en Ohio, me parece, por el confinamiento, y había una imagen que era como muy parecida a la de, no recuerdo si a la, creo que era original, sí, pero que sí estaban todos frente a una puerta de cristal y demás. Sí, deja, ahorita estoy poniendo aquí la de Dawn of the Dead, la original. Y voy a poner lo que dices de Trump. A ver si le encuentro. Ah, debe ser muy fácil. Ándale, ya la encontré. Sí, sí. Que es, sí, tal cual, totalmente. Sí es el género de zombie, a pesar de que es, o sea, es lo mismo, o sea, muertos en vida, etcétera, y que no parece que no pueda tener mucha zona de juego este género. Me gusta que sigue estando vigente siempre. Sí, pues en realidad por eso en realidad fue el monstruo dominante de inicio de siglo XXI, porque tú recordarás desde la de Danny Boyle, de Exterminio, pues cuántas películas de zombies no hubieron, y todavía falta que, en teoría debe haber una tercera parte de Exterminio, la secuela de Guerra Mundial Z, digo, ya vienen un poco menos, pero estuvo Rec, obviamente. Ajá. Uh-huh. Pero sí, pues fue el monstruo dominante de... Ahorita ya se... Pues creo que quiere regresar un poco más al monstruo clásico y a toda la cuestión como de la aquelarre, la brujería, todo eso. Pero los primeros años sí era tal cual. Oye, y en los 60, 70, o sea, tuvimos digamos, el nacimiento de muchos directores que ahora son clásicos, ¿no? Sí, y en los 60 y 70 se da muy curioso porque hay muchos directores que sin ser propiamente de terror, pues tienen las que son consideradas algunas de las mejores películas de terror de la historia, es que de hecho algunas de ellas son de las pocas películas de terror que incluso han sido nominadas al Oscar, porque creo que son como 6 o 7, que está Spielberg con Tiburón, está obviamente Hitchcock con Psicosis, Friedkin con El Exorcista, Kubrick un poco más adelante con el Resplandor, y Polanski con El bebé de Rosemary y El baile de los vampiros, también Alien de Ridley Scott. Alien de Ridley Scott. Sí. Y vaya, pues todos estos, o sea, lo que te digo, muchos de estos es curioso porque no son directores propiamente de terror, pero todas son obras maestras. Igual me parece que por esos años es La masacre de Texas de Tobe Hooper, que bueno, él sí tuvo un poco más de terror con Poltergeist, que hay mucho debate sobre si la dirigió él o la dirigió Spielberg en realidad. Ajá. Lo que me gusta que ahorita mencionaste Psicosis es que antes, o sea, bueno, obviamente Hitchcock cambió mucho con el género, o sea, Psicosis es una película clave, ¿no?, en la historia de la cinematografía mundial. Pero sí, en los 70, precisamente con La masacre de Texas y demás, se viene un terror mucho más físico, mucho más visual, que algo como la diferencia de Psicosis, que era mucho psicológico. Sí, no, y Psicosis, pues obviamente, o sea, la escena de la secuencia de la ducha, que es de lo más famoso que hay en la historia del cine, pues esa, en su momento la gente decía que era el sadismo extremo y muy violenta, y de hecho la hicieron muy cuidadosamente para que no saliera sangre ni nada así, y de hecho por eso también usaron el blanco y negro, se supone, para evitar la sangre y evitar la censura. Pero, y como bien dices, con La masacre de Texas, pues ya viene todo
dominio después de lo que sería el slasher con Wes Craven, con John Carpenter, películas mucho más fuertes como The Last House on the Left, Pesadilla en la calle del infierno, ya más reciente Scream, que finalmente también son películas clave y que también, de hecho, este fin de semana, como para que nos pongamos un poquito nostálgicos con todo lo de la pandemia, pero este fin de semana debía estrenar Halloween Kills y ya después con los movimientos la de Candyman, pero al final nos quedamos sin ninguna de las dos. Sí, es cierto. Oye, y ahorita que mencionas el slasher, también las Scream Queens, ¿no? Bueno, y obviamente estamos viendo aquí a Vivian Leigh. Sí, un clasicazo. Sí, y también se les conoce como las chicas final, las Final Girls. Las Final Girls. Y que pues sin ellas, pues en realidad no hay, pues no hay slasher. Ella puso Karen Campos, nos quedamos sin Halloween. Sí, caray, nos quedamos sin Halloween. Y eso estuvo muy mal. Y qué bueno que está Laurie Strode, que precisamente es curioso porque pues es una herencia de Final Girl, porque Janet Leigh pues precisamente es mamá de... Ay, se me fue su nombre. De Laurie Strode. Ah. Sí. Bueno, de su actriz. Se me fue el nombre. Jamie Lee Curtis, sí. Entonces es una bonita herencia dentro de todo eso. Y pues, cómo han ido evolucionando, ¿no? Esos, porque vaya, son personajes muy curiosos también, con mucha carga simbólica, de cómo, pues, esa chica indefensa, virginal, pues esas cualidades son las que la hacen evolucionar para sobrevivir y a final de cuenta anteponerse. De hecho, creo que esa es una de las mayores fortalezas, por ejemplo, de Halloween, y que por eso también fue tan vigente y le fue tan bien a la última, porque pues coincidía con muchos de estos movimientos sociales, feministas, sobre la mujer fuerte y demás contra el hombre como monstruo, ¿no? O sea, que finalmente son símbolos que maneja mucho esto y que es muy, pues muy interesante. Sí, hay varios. Deja aquí comentar. A ver, espera, deja. Es que sí. Tengo aquí unos libros. No sé si tú los has leído. Que tú también eres fanático de las librerías, etcétera. Sí. Aquí está ya. Esperen. Y aquí. Oh, ¿dónde estoy? Ahí está. Y deja tantito. Quizás te remuevo tantito por un eco. Espera. Ahí está ya. Por ejemplo, hay varios libros que hablan sobre la mujer en el género de terror, pero obviamente, y como decía Luigi, desde el punto de vista feminista y demás, hay varios libros que hablan sobre las Final Girls o las mujeres dentro del cine de género y cómo hay muchos patrones desde el punto de vista de, por ejemplo, Halloween, que o sea, esta Final Girl es aquella que no es como virginal, no tiene, no hace lo que todas las demás hacen, y aún así ella tiene que sobrevivir en este mundo donde todo mundo la está obligando a que tenga sexo, a que haga otras cosas. Y eso es lo interesante que tienen muchos de estos libros. Si pueden adentrarse a cualquier libro que sea de género de terror y que hable de género, del género femenino, son libros muy ricos en... Ah, pues aquí tengo otro. Muy ricos en como en contenido. Men, Women and Chainsaws. Eso es muy bueno. Aquí habla de el género en el cine de horror moderno. Y ahí está. Deja, aprovecho tu pausa para hacer, pues vaya, se vale volver a tratar. Órale, órale. A ver. Ahí está. ¿Sí? Ahí ya me ves, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ahí está. Creo que se sigue escuchando un poquito de eco. Ah, no, ya no. Sí, yo te veo bien y ya te oigo, porque hace rato ni no los veía ni a ti, ni a Arturo, ni nada. Eso, muy bien. Entonces te decía, a cualquier fan del género, yo últimamente he estado leyendo sobre todo muchos libros que hablan de género, de perspectiva de género y género de terror. Y es algo que es muy rico porque
pues se aprende todavía muchísimo más, y de por sí el género de terror es muy rico en analogías, en metáforas y en crítica social. Cuando se le añade todavía más una perspectiva de género, es bien interesante. A mí me gustó mucho, no sé si tú la llegaste a ver, Luigi, la que se llama Black Christmas, que se estrenó hace un año. No, esa no la vi. Cuéntanos un poco de Black Christmas, Checo. Black Christmas es una película que es remake de los 80, también se llama Black Christmas, y les quiero poner este póster para que la vean. La película es divide demasiado, más que dividir, creo que a nadie le gustó, y solo a mí me gustó. Y me gustó porque sí es una metáfora y una analogía a este movimiento, bueno, a esta masculinidad tóxica y demás, y cómo ellas se juntan. Y son, no hay una final girl en esta película, hay varias final girls, o tal cual, no hay final. Hay muchas girls, pero no hay final. Y es algo que me gustó demasiado, la quiero volver a ver porque en serio que mucha gente no le gustó de nada, y la quiero ver porque qué tal que si realmente yo estuve cegado y está muy malita la película, pero me gustó, y si pueden, véanla. Y si puedes, véanla. La voy a buscar. Quiero aprovechar tus recomendaciones literarias. Órale, ¿les parece? Le voy a recomendar este, que, ¿dónde está? El Imperio del Miedo. Ajá. Que porque este lo que a mí me parece muy interesante es cómo maneja el terror a partir del 11 de septiembre. Ajá. Y a partir de los distintos géneros, bueno, subgéneros, como, pues vaya, como todo lo de... se potenció todo lo que es el terror a partir de, no sé, el regreso de demonios, qué significa, pues obviamente el slasher, el torture porn, o sea, ¿por qué hubo tanto renacimiento del género a partir del 11 de septiembre? Y la verdad es que le da un valor muy importante a todas las películas que han salido últimamente, y si les gusta el género, tiene pues de todo y creo que vale mucho la pena. Y también si les gusta un poquito más clásico este otro, que son todos los de Universal Monsters y que trae todas las partes biográficas de cómo incursionaron en sus respectivos personajes, de lo que hablamos de Frankenstein y Boris Karloff y demás. Que vale mucho la pena si les gusta el género. ¿Cómo se llaman? El Imperio del Miedo y ¿qué? El Imperio del Miedo y de Monstruos y Hombres. De Monstruos y Hombres, ok. Sí, sobre todo es que creo que eso descubrí o me gustó la literatura los libros que hablan de género de terror, como que son muy ricos. O sea, creo que es algo, o sea, no sé tú que también consumes, que eres un ávido lector, si hayas encontrado libros de género que hablen, no sé, de comedia, de drama, de ciencia ficción, porque igual estoy mal, pero creo que hay muchos libros que hablan de género de terror. O sea, y eso es muy rico, pues. No pues sé sí, qué es de ciencia ficción o de otro género. De ciencia ficción, bueno, yo creo que de terror, como dices, es de los que más hay, porque aunque creo que a veces es un género que se le, pues, que a lo mejor se le menosprecia un poco, pues creo que tiene mucho margen de análisis y que, o sea, vale la pena ver las películas. Pues sí, o sea, meterte en sus historias, pero también vale la pena volver a verlas y ver esos símbolos, ver qué representa, no sé, la casa embrujada, qué representa el monstruo, qué representa la Final Girl. Y creo que eso es lo que hace que sea un género tan rico de explorar. La ciencia ficción también es muy rica en ese sentido, pero creo que tiene un poquito de menos, digo, yo batallé, o sea, sí hay, y también hay bastantes, pero creo que se batalle más. Y también sabes de cuáles he visto mucho, aunque no viene el caso, de comedia. De comedia yo he visto muchos libros también. Pero yo creo que el terror es muy rico, lo que decimos, para explorar, y vale la pena que a la gente que le guste, pues como dices, ¿no? Que lea, que investigue y demás. Porque hay unas historias muy curiosas. Y además, por ejemplo, también es un género que se enriquece mucho con todo lo de sus leyendas urbanas, las películas malditas y demás. ¿Cuántas filmaciones no hay de que tuvieron que bendecir el set o que pasó algún uh-huh. suceso extraño y demás? Y sí, yo no sé si será mucho por el mood que generan los sets. Recuerdo yo el primer set que fue del Hombre Lobo,
La, este, la de Benicio de... ¿Eh? ¿La de Joe Johnston? Sí, la de Joe Johnston de Benicio del Toro. Uh-huh. Y este... Y pues obviamente era un set y demás, pero pues era mediodía y demás. Pero te metían a la casona esta donde se llevan a cabo las acciones y pues ahí dentro era de noche, se veía la luz, pues literal como sale las películas así, como penetraba luz de luna, estaba todo lleno pues de polvo, con telarañas, nos llevaban a la cripta y demás. Pero lo que me acuerdo mucho es que fue de los últimos trabajos de caracterización de Rick Baker, no sé si recuerdan al hombre lobo de Benicio del Toro. Ajá. Y este, pero apareció el hombre lobo, pues vaya, no era él, ¿no? Pero caracterizado un stunt del personaje, pero se veía, de verdad, te juro que no he sentido tanto miedo en mi vida, sabías que era falso, pero aparece esta cosa y con el tamaño como de 2.50 metros, chorreando sangre, de hecho un periodista brasileño le manchó el pantalón de sangre, rugiendo y demás. Y yo creo que favorece mucho las filmaciones que de repente digan los actores, ay, pues es que pasó esto, se escuchaban ruidos y demás. Entonces, este... Pero tiene bonitas historias el terror atrás en las filmaciones. Ajá, se la pasan muy bien, ¿no? Creo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, las del Conjuro se deben divertir bastante con todo y... con todo y su Balak. Oye, dice Plotino Rodacanati, ¿cuál es su director actual favorito del género de terror? ¿Y creen que hay buenos directores mexicanos en el género? Pues, mi favorito, a mí me gusta mucho Robert Eggers, de La Bruja. Ajá. Y también Ari Aster, de Hereditary Midsommar. Pero me gusta un poquito más Eggers, me gusta mucho lo que hizo con tanto con La Bruja como con El Faro, porque creo que lo que es una gran diferenciación de él en comparación con otros es que se va mucho a las bases, porque todo lo que es la Bruja pues reinventa todo la base del mito de Fundación Americana, los peregrinos y demás, y lo hace de un modo muy sutil, que tal vez no te dé miedo en el momento que lo estás viendo, pero como que te va dejando esa reflexión, esa cosquillita que creo que tiene mucho el género y que además lo combina con cosas muy perturbadoras, porque por ejemplo Black Phillip, sin que te diera miedo como tal, porque era una cabra, pero pues sí, su bramido o me acuerdo mucho de la secuencia cuando la mamá de Anya Taylor-Joy que piensa que está amamantando a su bebé, pero en realidad tiene un cuervo que le está... Que está picando, o sea, tiene imágenes que son muy fuertes. ¿Y a ti cuál te gusta antes de lo de los directores mexicanos? A mí es que sí, también, es que creo que los dos que siempre van a salir a la luz ahorita, sí, de director actual, son Eggers y Aster. Me inclino, a pesar de que The Witch... Creo que de las cuatro que han salido, La Bruja, Lighthouse, Hereditary y Midsommar, me quedo más, o sea, de esas cuatro, The Witch es mi favorita, pero director favorito, sí, yo me voy más por Ari Aster, sobre todo porque su terror, o sea, quien no pueda, sí les recomiendo infinitamente los cortometrajes de Ari Aster, especialmente There's Something with the Johnsons o The Johnston. No sé si tú lo has visto, ese cortometraje. Sí, sí, sí. El de la familia, ¿no? El del hijo y el papá. Es una cosa terrorífica, pero, o sea, pero sí es, o sea, te quedas como de, what the fuck. Y... Que los cortometrajes. ¿Qué? No, que los cortometrajes que muchas veces son más fuertes a veces que la película y al final... Exacto, sí, no, o sea, sí me quedé ese y tiene ese y tiene Munchausen, si pueden ver Munchausen. Pero sí, Ari Aster, sí, y lo siguiente que va a hacer es una comedia de 4 horas, según él. Sí, me quedo con esos dos. Y alguien dice, ¿qué opinan de Mike Flanagan? También Mike Flanagan se me hace un director que él más, junto con James Wan, por ejemplo, se van más hacia la historia del fantasma, hacia los efectos y los pecados del pasado, etcétera, etcétera. No son tan, tan,
extremos, por así decirlo, como Aster y Eggers, sino que ellos se van más hacia, o sea, tienen más el nivel del drama y el terror que los otros dos mencionados. Y Flanagan, pues, con Doctor Sueño y con La Maldición de Bly Manor. ¿A ti te gusta Flanagan? Sí, me gusta mucho. Es justo lo que te iba a preguntar. Bueno, coincido totalmente contigo. Y te iba a preguntar ahorita en un rato si te gusta, si te había gustado Doctor Sueño, porque a mucha gente no le gustó. Pero sí me gusta, como dices, que es muy sutil y su manejo del fantasma. ¿Sabes a qué me recuerda mucho? Al Espinazo del Diablo con Guillermo del Toro. Todo lo que dice de que es un fantasma, un momento capturado en el ámbar y que se repite. Y el sexto episodio, obviamente hace, como muchos, hice rewatch de Hill House antes de Bly Manor. Uh-huh. Pero a mí el sexto episodio, el de Two Storms, cuando lo vi la primera vez, me acuerdo que me gustó mucho por todo lo de los planos, secuencias y demás. Pero cuando lo vuelves a ver, en primer lugar me gusta que es un episodio tan bien trabajado que lo puedes ver aislado como si fuera un relato. Y funciona perfectamente. Pero además, todo el guión, cómo te adelanta lo que va a pasar, cómo tiene tantas metáforas sobre el problema familiar, de qué es que estaba aquí, nadie me veía, o sea, en alusión al suicidio, a los problemas, a las crisis existenciales de la gente, que se pueda sentir ignorada, o sea. Y Doctor Sueño me gustó mucho. Yo tengo una relación de amor-odio con El Resplandor porque la verdad es que yo creo que es de las películas que más perturbadoras me parecen. Ajá. Pero sin que me encante como... O sea, admito que es muy buena película y eso es obvio, pero a mí como tal no me encanta. Pero siento que el libro y la adaptación, con todo y sus respectivas variantes, pues cerraron muy bien todo el trabajo, todo el círculo del Overlook, y creo que funcionó muy bien, o sea, todo lo que hizo Flanagan y ese final que le dio, creo que, no sé, a mí me gustó mucho, yo le disfruté mucho. Sí, sí, no, yo sobre todo, es que sí se siente, a pesar de siempre ser terror, etcétera, se siente un drama y el peso que tiene el personaje de Ewan McGregor, que a pesar de que tiene este Shining y lo que sea, cuando se va despidiendo del cuate el que sí. cuando se despide, o sea, y cuando está con su mamá y la ve en el hotel, sí es sumamente dramático. Y Gerald's Game de Flanagan, pues, se me hace una cosa excepcional, y sobre todo con un terror, cómo se corta la mano y se sale. No. O sea, sí es wow. Oye, pero también Oculus funciona bastante bien. Oculus, que ahí la tengo. Me acuerdo cuando la vi, me gustó un buen y no la he vuelto a ver, pero sí sé de... sí la quiero volver a ver. Y Ouija, no vi la de Ouija, El Origen del Mal, que es la precuela, no la vi. Y está vale bien. La pena. ¿Sí? Sí, vale la pena totalmente. Porque sobre todo la original, que pues es bastante... Esta arregla, corrige bastante el rumbo. Oye, pregunta, y de buenos directores mexicanos en el género, pues ya se ve alguien que va a salir, o sea, de entrada, bueno, uno del Toro, ¿no? Sí, es por default el clásico. Uh-huh. Pues se estrenó, yo no la vi, pero estuvo en Guanajuato esta de Sin Origen, de que era, no recuerdo si era de Robsar, no me hagas mucho, si era... De Roxar o de Riva Palacio, déjate, busco. Rigoberto Castañeda. Ah, de Castañeda, no, bueno, ni una ni otra. Obviamente está, vuelven Deisa López, pero alguien, una figura más así dominante, un heredero así más directo, no sé, porque sobre todo que hay dos en el medio muy fuertes, que son Taboada y del Toro, y han habido muchos esfuerzos ahí. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Kilómetro 31, que ya que hace rato estaban hablando de las anécdotas en editorial y demás. Ajá. Te acordarás que teníamos en Cine Premier, teníamos un muñeco de Kilómetro 31, así la figura del niño tamaño real acostado y demás. Ajá. Y la usábamos para asustar a la gente. Sí.
Y que se la pusimos a Itzel Hernández varias ocasiones, y que muchas veces oían gritos porque dejábamos ahí al muñeco. Al mentadito muñeco, sí, cómo no. Sí. Fíjate que una, esta es mi favorita, o sea, si tengo un top 5 de películas mexicanas, esta es una de las que entra en ese top, que es Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau. Claro. Que se me hace una excelente película de género, caníbales, o sea, algo que no se toca en México. En ningún lado tanto. Ni en ningún lado, es una familia de caníbales en la Ciudad de México. Y yo esperaba mucho de, o sea, vaya, sigo esperando, pues al final de cuentas las películas de Jorge Michel Grau me siguen gustando, pero yo esperaba que estuviera enfocado en el género, pero no, hizo 7-19, que es la película del temblor. E hizo Perdida, es un thriller que es remake de una película colombiana, y no me acuerdo qué otra está haciendo, pero o sea, en Somos lo que hay, yo dije, este director va a ser un representante del género, pero pues no lo fue. Pues habrá que ver también qué hace Emilio Portes, que ya ves que entró al terror con Belcebú, que venía de la cabeza de Juan Pérez y de la de los marcianos, no recuerdo cómo se llamaba. Y Pastorela. Pero hizo Pastorela también. Y Belcebú, que ganó Ariel a efectos visuales, que tuvo buen trabajo de Joaquín Cosio. Y pues igual habrá que ver el que hace. Porque sí, o sea, de películas de terror, pues obviamente hay muchas muy fuertes, porque está Lucarda. Está por ahí comentaban Vacaciones de Terror, que sí. Pues nos traumó a muchos con la muñeca. Hace poco, cuando decían que se había escapado Anabel del Museo de los Warren, no me acordé totalmente de la muñeca de Vacaciones de Terror, con Pedrito Fernández, que también hizo Pánico en la Montaña, que es menos famosa. Pánico en la Montaña, esa sí no la vi. Sí, con Resortes también, El Vampiro, que ya habíamos comentado. Vaya, hay películas, con esa no van a dormir muchos que pusiste la muñeca. Pues hay buenos directores, o sea, yo creo que después de Del Toro no va a tardar mucho a que salga alguien otra vez con mucha fuerza, pero tal vez, es que yo creo que muchos lo han manejado, como dices tú, como un ejercicio de incursionar en el género por todo lo que permite, que como tal meterse muy de lleno. Sí, ¿no? Y por ejemplo, ¿has visto las de México Bárbaro, la 1 y la 2? No las he visto. Yo he visto la 1, obviamente como todas las películas de cortometrajes, pues hay unos buenos, otros malos, pero creo que ahí hay un muy buen semillero de directores de género de terror mexicanos, y la 2 no la he visto, México Bárbaro 2, pero me imagino también va a ser lo mismo. Otro que también está ahí presente, pero él es más de ciencia ficción, es Isaac Svan. Sí, también, pero él ha entrado más en ciencia ficción, como dices, con El Incidente, tal vez Los Parecidos. Que, bueno, tienen tal vez algunos toquecillos medio creepy de vez en cuando, pero es más ciencia ficción, que también es otro género que no, bueno, mejor dicho, que ese sí es un género que no se maneja tantísimo en México. Sí. Oye, ¿y los actores convertidos en directores de películas de terror? Y lo digo porque me vienen a la mente dos. Uno le fue muy bien, al otro le fue medio mal. Uno es siempre lo confundo, no quiero decirle mal su nombre, es John Krasinski, es que quiero que Joseph Krasinski, pero no existe, John Krasinski con Quiet Place, y el otro, que vi hace poquito su película, es ¿cómo se llama? El de Dave Franco, no sé si viste The Rental. Sí. Pero que bueno, obviamente la que más sonó de estos dos pues fue Krasinski, que otra película que nos quedamos sin la secuela en este 2020 tan tortuoso. Exacto. Que vaya, esa a mí también me pareció muy interesante, y no sé, tal vez en esas películas gemelas que luego salen muy parecidas, que puede compararse un poco con Blind Box de Sandra Bullock, solo que una con sentido de vista y otra con el sonido. Pero, vaya, a mí me pareció lo que decíamos, ¿no? De simbologías, lo que me llamó mucho la atención fue que muchos la tomaron como precisamente ese
silencio en la América de Donald Trump, de todo lo de que no, la gente no debía hablar, que si no eran fake news y que si no son enemigos. Y creo que como tal está muy bien trabajada, y sobre todo cómo te maneja el suspenso de que no ves mucho solamente, y pues esa incomodidad de, pues vaya, precisamente el terror juega mucho con todos los sentidos, con todos esos elementos, y aquí estar tanto tiempo en silencio, a diferencia de muchos que manejan la música, un sonido constante o demás, aquí es pues tal cual, como dice la película, A Quiet Place. Y a mí me parece un muy buen trabajo. A ver qué tal la secuela, que luego ya sabemos que cuando quieren exprimir de más a veces no funciona, pero ojalá salga bien. Ojalá, sí, yo también espero, sí, no sé si la vayan a hacer más grande o no la película, pero sí, y de The Rental, que ahorita me vino a la mente porque salió este año, salió en pandemia, se puede ver en los autocinemas y ahorita se puede ver ya en streaming. Mencionabas este terror de A Quiet Place y la analogía con Donald Trump y demás. Esta es una analogía quizás un poquito menor, un poquito más obvia, pero sí es hacia dónde va, usando el término, o sea, el Airbnb y todo esto. Era una historia que pintaba para más, pero la verdad es que todos sus personajes hacen decisiones estúpidas, y Dave Franco, que tú podrías esperar que alguien que trabaja en cine, como que ya sabe quizás algunos errores de guión o algunas cosas de actuación para decirles a sus actores, pero no, o sea, de plano yo lo esperaba mucho y no, terminó por decepcionarme. Tal vez en cuestiones de hospedajes, por llamarlo así. Ajá. A mí la que me parece muy, muy buena y que a veces no es tan valorada es la de 1408. Que de hecho yo creo que está fácil entre las mejores adaptaciones de terror de Stephen King, si no es que la mejor. Vaya, es, creo que es una película que hace mucho con muy poco, y que esa y lo que son The Fog, que bueno, ya es otro estilo, por llamarle así, pero que las dos son títulos que manejan mucho, y sobre todo ahorita que hemos estado hablando tanto de, bueno, que ha salido tanto de Stephen King, y que de hecho alguien preguntó si ya habíamos hablado de It, que todavía no hablamos. Ah, ¿no? Y vaya eso, tengo mucha curiosidad por otra que dijeron que iban a hacer, pero está estancada. Bueno, la primera, la de los Tommyknockers, que estaba entre si la dirigía o la producía James Wan, y otra, la de Buick 8, de un coche maldito, pero no tipo Christine, sino pues, con monstruos tipo interdimensionales, que muchas veces no se les considera como entre lo mejor de Stephen King como libros, pero que tienen lo suyo y que si las hacen bien, creo que van a funcionar bastante. Yo tengo ahí sí ya una película de Stephen King, una adaptación de Stephen King que sí es mi favorita. En términos de terror, en términos generales, creo que Shawshank Redemption pues le gana. Sí, sí, sí. Pero en términos de terror es esta película, que es The Mist. Yo dije The Fog. Es que también hay una de Fog, ¿no? Sí. El final de The Mist es una cosa que dices, Frank Darabont, que los tiene bien puestos por hacerlo así, ese final. Quien no la ha visto, véala. Y hay dos versiones, ¿no? La versión a color y la versión en blanco y negro, que es la que querían hacer originalmente. Y es impresionante. Y es brutal el final. Y también es una crítica social y cómo todos se encierran en un autoservicio, etc. Y el personaje de Marcia Gay Harden. Ah, exactamente, ¿no? Su personaje es, o sea, engloba mucho de esta paranoia. Sí, sí, no, y Frank Darabont, que pues es como que el adaptador de Stephen King por excelencia, porque tiene la Green Mile, la de Shawshank y esta. Y que las tres son, yo creo que es de los que mejor han comprendido a Stephen King, porque creo que es uno de los problemas. Podemos pasar a It, si estás de acuerdo, que alguien preguntaba. ¿Cómo no? A mí no me encantó It, ¿sabes?
¿Las dos? No me encantó ninguna de las dos. Ok. Es que a mí no me encanta Muschietti. La de mamá, me quedo por mucho con el corto que comentabas hace rato, que la película como tal. Y es que creo que nunca plasmó... Pues vaya, o sea, cuando tú lees la de It, que obviamente yo sé que son productos aislados y que cada uno vive dentro de su propia esfera, pero no me creía sus personajes. O sea, cuando tú lees el relato de Stephen King, todo lo que van viviendo, el club de los perdedores y los monstruos que le aparecen y demás, es muy perturbador. A mí me perturba mucho, por ejemplo, también el libro de Silent Lot, porque King es muy descriptivo y te va metiendo. Pero creo que aquí, por ejemplo, se dejaron ir un poco por el jumpscare más fácil, con mucho CGI. No sé, por ejemplo, el personaje de la pintura que atormentaba a uno de los niños. Yo lo veía totalmente falso y parecía sacado de mamá. No sé, me acuerdo que en esas listas que hacemos de mejor y peor del año, que yo puse la de It y que mucha gente se enojó. Pero sí, no me gustó esa. Y tampoco me gustó lo que hicieron después con Cementerio de Animales, que también es un libro estupendo, pero que no... Creo que sus películas de televisión que salieron en los 90s por momento funcionan mejor porque son más fieles. Y tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que van a hacer con Salem Slot, que es mi novela favorita de Stephen King. Pero espero no me la destrocen, porque ese libro me da mucho miedo, la verdad. Yo fíjate que el Cementerio de Animales no la vi. Al principio tenía muy buenas críticas, pero ya después vi que iba bajando y bajando y bajando, y ya se me terminaron las ganas de ver Cementerio de Animales, así que no la vi. E It me entretuvo, o sea, al final creo que salí de ver la película, la primera, y dije, pues está muy entretenida, pero no es de terror. Y la segunda, pues también, está se me hizo entretenida, pero de terror no es. Es como aventura de terror, de miedo, pero sí. Hasta ahí. Sí, no, y además sigue mucho, digo, eso está, obviamente lo de los niños, su química funcionaba muy bien, pero ya como dices, el generar miedo como tal, incluso creo que el profundizar un poco más, creo que era una película que tenía mucho potencial y que se fueron por rutas más fáciles, y creo que ahí perdieron un poco. Sí. Oye, aquí nos pregunta Flor de María Pérez, ¿qué opinan de Jordan Peele, especialmente de Us, que me pareció una crítica a la concepción de los otros en una sociedad y que bien podemos ser nosotros en diferentes circunstancias? A mí me encantó. Sí, lo que a mí me gustó y pude hacer el junket ahí en Estados Unidos, donde estaba Jordan Peele y Lupita Nyong'o y demás. Jordan Peele, o sea, hablaba de Us y sí, todos nos quedamos así súper estúpidos. Porque, o sea, y cuando lo decía nosotros, pues claro, es que sí, es cierto. Él hablaba de que Oz, al final, en Oz es una crítica hacia nosotros mismos desde nuestros privilegios, ahora sí, como esta palabra tan usada, pero es tal cual, ¿no? O sea, cómo nosotros que estamos arriba, privilegiados, usamos a los que están abajo. Y entonces son los de abajo los que ya quieren, o sea, pues necesitan su propia voz y su propia libertad, etcétera. Y como el principal enemigo y el principal villano en Oz éramos, como dice el título, nosotros mismos. O sea, que siempre vemos desde nuestros privilegios, así sea un privilegio muy tonto como, bueno, no tonto, pero muy, quizás, alguno pensaría que es básico, como, ay, pues tengo un pantalón que es calientito, pero alguien no lo tiene, y entonces iba por ahí, iba usando muchas de estas capas, ¿no? Jordan Peele. Que en Get Out era un poquito más obvio, pero no por ser obvio era malo, sino, pero en Get Out era más obvio, pero en Oz bajaba más las capas hacia una crítica más como dura. Y yo creo que eso fue una de las cosas que a lo mejor generó más sentimientos encontrados de Oz, que pues al ser un género tan crítico, y ya que al momento que pueden atacar cierta posición, o sea, obviamente no dices privilegiadas desde cosas de las élites, porque pues eso
pues, grupos muy exclusivos, ¿no? Pero al menos, pues, de que tengas, como dices, tu casa, un pantalón calientito, de que podamos simplemente estar aquí conectados, con la que nuestra preocupación sea ver la plática del cine de terror. Ajá. O sea, pues, te mueven un poco y, pues, te están tocando fibras sensibles sobre tu propio estilo de vida y demás, ¿no? O sea, pues pasa, no sé, como tú dices, de Get Out, que tal vez sea más evidente, pero pues a lo mejor pasa por la misma temática como lo manejaron, pues puede ser un poco menos fuerte para la sociedad en México, ¿no? Por cómo lo manejan. Uh-huh. Pero pues es muy común ese término de la América profunda que siempre molesta a los que en teoría pertenecen a la América profunda o que siempre sacan esas críticas, por ejemplo, del slasher o, por ejemplo, a los sureños que les critican mucho toda la cuestión racial. O sea, pues es la parte fuerte de la simbología. Yo creo que Oz lo trata muy bien y además las actuaciones de todos, de Lupita Nyong'o. Pues, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está Jordan Peele y que viene, bueno, él produce Candyman y ha producido varias películas. No sé si él la produjo Parabellum, ¿es Parabellum? ¿O la que se estrenó hace poquito? No sé si la produjo, pero vamos a checar. Pero sí, Candyman, que lo que decíamos que era otra de las opciones para estrenar. Que de hecho ayer cumplió 28 años Candyman. Y a mí Candyman creo que es de las películas que más me traumó de niño, ¿sabes? No, creo que no la produjo Parabellum, no. No, ah, ok. No. Pero Candyman sí la produce. Candyman sí la produce y que además vale la pena echarle un vistazo a la película anterior de la directora Little Woods, que vale mucho la pena en su estilo western, neo-western. Ah, ¿cuál es? Little Woods, okay. Con Tessa Thompson y ¿cómo se llama? Olvidé su nombre, la Cenicienta. Lily James. Ok, la voy a ver. Sí, está muy bien, pero Candyman, que bueno, que muchos se rumoró si iba a ser secuela, precuela, remake, y que al final sí se dijo que iba a ser secuela, y justo ayer que la estaba viendo, estaba pensando desde mi perspectiva, obviamente, que qué bien ha envejecido la película, ¿eh? Sí. Porque sí, vale la pena. Yo cuando te digo, la primera vez que la vi me traumó mucho toda esa, pues esta escena que pusiste y cuando le da el beso y se abre, que tiene lleno de abejas y demás, me impresionó mucho. Y sobre todo que al principio, cuando está investigando esta chica, es una zona muy hostil como lo manejan. Pero los mensajes y demás han envejecido bastante bien. Y además, en una época en donde había mucho slasher, con todo y que es una película que tiene sus tintes sangrientos y violentos, es muy sutil y es muy, muy elegante también. Y pues digo, no sorprende que se volviera de culto y que también después viéramos a su protagonista en Destino Final. Destino Final, que siempre les decía, la muerte te está esperando, la muerte te está viendo, algo así, ¿no? Sí, a Tony Todd, que siempre ahí salía, pues, generando ahí todo, pues, un misterio, ¿no? Uh-huh. Y que muchos dicen que también va a haber otra Destino Final, pero... Oye, y en esa misma época de Candyman, años más, años menos, que aquí nos está diciendo Roy San Martín, que si ya comentamos La Mosca de Cronenberg, porque también en una época donde había mucho slasher, donde era muy, muy grotesco todo y mucha sangre, La Mosca claramente sí es grotesca y sí tiene, no sé si gore, pero no, pero es grotesca, pero era a la par de la historia, ¿no? O sea, y ha sido para mí es uno de los mejores remakes que se han hecho en muchísimo tiempo. Sí, totalmente, porque vaya, son contados los remakes que puedes decir que incluso superan a la original, y La Mosca es totalmente uno de ellos, porque y además muy apoyado por toda esa base científica que deambula entre terror, ciencia ficción, por toda la caracterización que pues literal no tiene, se atreve, digo, obviamente de Cronenberg ya sabemos
lo que hace y de lo que es capaz. Pero pues sí, muchas veces era sencillo por esa época, como dices, irse por la sangre y demás. Digo, no, en balde tuvimos cuántas de Halloween, cuántas de Pesadilla en la Calle del Infierno y demás. Y irse por ese gore no tan sangriento, sino ese grotesco que todavía regurgitaba y demás. Incluso, obviamente no tiene la calidad, pero incluso creo que es la secuela de La Mosca. Tiene algunos momentos que se defienden. El final de la secuela también tiene lo suyo y es bastante tanto trágico como repulsivo. El final es donde está el no sé si era el papá, bueno, era el papá, ¿no? Era como el dueño de los laboratorios, ¿no? Sí, 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 y que entra a comer. Y que entra a comer, sí, sí, es un final. O sea, sí, la dos, o sea, sí, si le pones contra la Fly de Cronenberg, pues sí, no, está más chiquita. Pero sí, ese final está, sobre todo porque veníamos de ver esa escena, o sea, supimos esa escena o el destino de esa persona porque era el destino que tenía el perrito del protagonista, que estaba el perrito todo así, como todo mal, y el protagonista lo termina matando, y ahí es donde termina el villano, que era muy bueno. Y obviamente La Mosca de Cronenberg tenía que competir contra La Mosca de Vincent Price, que era Vincent Price, es la figura también de cine de género, y lo hizo con creces. Sí, y es que digo, obviamente favorecido por toda la caracterización y demás, porque pues la mosca original, digo, tiene un de esos trajes de esa época. Pues vaya, que son bonitos como para los nostálgicos, ¿no? Con la cabezota de mosca. Y sí, que de hecho después inspiró mucho para la de Monsters vs. Aliens, anda, la animada de DreamWorks, que también el terror infantil saca mucho de lo tradicional. Pero sí, el maquillaje de la Cronenberg es ese precisamente que acabas de poner. Es punto y aparte. Es como de esos disfraces que todo el mundo quisiera tener en Halloween alguna vez en la vida, yo creo. Ándale. Oye, y aquí también nos dice Daniel Valencia, ya que estamos hablando como de clásicos, Sam Raimi y Peter Jackson en sus inicios. Sam Raimi, pues Evil Dead y bueno, la trilogía. No trilogía, porque no es trilogía, porque Evil Dead, Evil Dead 2 y Army of Darkness, pero Evil Dead 2 es más un medio remake de Evil Dead 1. Sí. Y no, y que es un clasicazo y que después lo también rescató muchos de sus elementos con Drag Me to Hell, con la Lamia. Ajá. Y bueno, y de Peter Jackson también The Frighteners, que es de los otros grandes papeles de Michael J. Fox, que a lo mejor no es tan, bueno, que obviamente no es tan valorado como Marty McFly, pero que vale mucho la pena ver, tiene, y que además que tiene ese, creo que es de las últimas películas que juegan mucho con esa línea como ochentera, noventera de entre comedia, terror, y que se ha ido perdiendo un poco por hacer un poco más dramático el género. Ajá. Pero que esta película, creo que no ha envejecido tan bien, pero creo que vale mucho la pena. Es de esas películas que las ves la primera vez y como que te enamoran, tienen esa magia, que ese algo de divertido, terrorífico, su villano está muy bien trabajado, deambula por el thriller. Sí, a mí me gusta The Frighteners, me gusta mucho. Sí, como dices, es esta onda que es drama y terror y tiene humor, o sea, que ya ahorita es mucho más drama o mucho más serio, pero sí me gusta. Y de Peter Jackson, pues también las tres películas que hace antes, que son Brain Dead, Meet the Feebles, uh-huh, y Bad Taste, que les puse aquí está. Braindead, que es una cosa de litros y litros de sangre. Meet the Feebles, que son los Muppets, pero como para adultos. Y Bad Taste, que es su primera película y que se tardó, creo que, en hacer 4 años. Si pueden ver esas tres películas de Jackson y The Frighteners, es increíble. ¿Qué hizo después esta con Kate Winslet, no? ¿Algo del el cielo? Sí, sí, sí. Algo así. Porque también sí hizo Desde mi cielo, que es otra que... Desde mi cielo, pero... Bueno, esa ya tiene... Uh-huh. Lo maneja, oye, ya dice. Y dice, ¿qué opinan de las películas de la profecía? Pues clasicazos. Sí, yo para mí Sam Neill, no lo voy a ver como el paleontólogo de Jurassic Park, para mí siempre es Satanás.
el hijo del diablo, porque él aparece en la profecía 3 y es increíble. La profecía 1 es su, así como dice Luigi, clasicazo, y las dos siguientes son buenas. No las pasan mucho en televisión, las deberían de pasar más, o no están, creo que ni en streaming, las deberían de poner. Antes pasaban mucho en el 5 y lo del cine permanencia voluntaria, pasaban, era por default, tenían que pasar la profecía en algún punto. Ajá. A mí me gusta mucho la primera, como dices, y sí, un clasicazo. Todas tienen lo suyo, pero me acuerdo mucho de Sam Neill con el doblaje con la que las veíamos en el 5. Entrando en la iglesia y gritando desafiante, Nazareno, Nazareno, siempre me acuerdo mucho. Y que además, yo creo que esa está como que un poco en, yo sé que es posterior, pero por esa época que deambuló mucho el cine satánico con El Exorcista y también El Bebé de Rosemary, que son los otros clásicos, digamos, que están como un poco disputándose ese número uno de la cosa demoníaca y todo eso. Y repetimos, con mensajes muy fuertes, porque esto es toda la cuestión de la política, Rosemary, que tiene una cantidad de leyendas urbanas brutales que dicen que de hecho ahí condujo a lo de el asesinato de Sharon Tate. Ajá. Y bueno, el exorcista al final que es como por excelencia, aun cuando tanto su autor como su director siempre han dicho que no es una película de terror, que eso es una mala concepción que se ha creado la gente, cuando realmente es una película de fe, pero de todos modos hay mucha gente que ha quedado muy traumada con El Exorcista, que por cierto, si algún día la reestrenan en cine, véanla, que verla en cine es una experiencia que vale la pena. Sí, no, totalmente. Y también para tú que estabas mencionando de Poltergeist y de estas películas que parecían malditas, no sé si has llegado a ver o si puedes ver allá en España, o que como aquí le decimos en Cine Premier, puedes soñar. Es esta serie que hace Shudder, que es este canal como de cine de terror, tiene esta serie de películas que se llaman Cursed Films, donde entrevistan a los protagonistas, directores, la gente que estuvo detrás de estas películas que se dicen que están malditas. Ahí está el capítulo de La Profecía, está el del Cuervo, está el de Poltergeist, y así varios. El de La Profecía está chistoso porque como que siento que duran media hora. El de La Profecía está chistoso porque siento como que a los 10 minutos sus entrevistas se les van para abajo, porque todos los involucrados es, pues no, o sea, la verdad es que no había una maldición. Al contrario, yo creo que estaba bendecida la película. O sea, como que ellos querían buscarle, oye, y entonces que, y no pasó nada malo, y no, o sea, pero están bien hechas estos episodios de Shudder, y sobre todo el de Poltergeist, que el de Poltergeist yo no sabía tanto, y bueno, la muerte de la niña, y luego que murió alguien más, y todo lo demás, está interesante. Sí, de Poltergeist, murió la niña, también había, murió, la primera en morir fue la que era su hermana mayor, que la estranguló su novio, me parece, y otros dos actores, pero que salían en las secuelas, me parecen, murieron también, pero bueno, ellos de cáncer que ya tenía antes, y que mucho de lo que dicen de esa película es que porque se usaron cráneos reales, que por abaratar costos. Ajá. Eso es lo que dice la leyenda urbana sobre la profecía. Digo, sobre la profecía, sobre Poltergeist. Y de la profecía dicen, si mal no recuerdo, que dos veces el avión donde viajaba tanto los protagonistas como el director, creo que por separado, los golpearon rayos. Y hubo uno de su equipo de producción que, si mal no recuerdo, leí que murió en una carretera, pero parecido que le guillotinó un cristal. Y según dice la leyenda, igual en el kilómetro 66.6 o algo así. Sí, lo mencionan aquí en la serie. Y sí, y ellos dicen, pues fue curioso, fue casualidad, ¿no? Pero sí está buena esta serie, por si quieren verla. No he visto el del Exorcista ni he visto el del Cuervo, que el del Cuervo sí también se me hace siempre muy, no chistoso, pero sí como curioso, de Bruce Lee, Brandon Lee, y los dos como en carrera, en ascenso, y pues muertes trágicas.
Oye, Checo, y en ese sentido, una cosa que yo me pregunto a veces y que por ahí leí, ¿tú crees que todavía existen las películas malditas o por qué crees que se ha perdido un poco ese...? Porque digo, en realidad podrías decir que todavía hay películas malditas, ¿no? Tal vez puedes decir que, no sé, Caballero de la Noche. ¿Qué, perdón? New Mutants. New Mutants, ese tenía otro tipo de maldición. Pero no sé, o sea, Heath Ledger, que puedes, lo podrías atribuir a una especie de maldición, mala suerte, o sea, ¿crees que se ha perdido? ¿Crees que ya no hay películas malditas? O que yo creo que sí hay, pero que vamos tan rápido que a veces ya no lo pensamos, pero no sí, sé tú. Sí, creo que es eso, como vamos tan rápido y además siempre está la noticia así al día, así de, ay, o sea, vaya, no es, creo que no nos da tiempo de que la leyenda como que se geste, como que se empiece, como que plantarla y empiece a crecer, sino que todo ya tiene que ser rápido y pues no tenemos ese rumor de Poltergeist o este rumor de, incluso hasta de tres hombres y un bebé, ¿no? Del fantasma. El fantasma que está allá atrás. ¿Sabes yo que estoy convencido que está maldito? Glee. Eso sí. Pero nunca, no la ves como en listas de títulos malditos. Ah, sí, no. Y de películas de terror, o sea, por ejemplo, y aunque hagan así tipo The Witch, y The Lighthouse, y Midsommar, no he visto nada, ninguna historia que sí digas. Porque además, creo que también, si la llegas a ver, creo que ya hasta te puedes empezar a ver si está muy construido para que sea mercadológicamente... Así, ¿no? Así de, ay, miren, mi película está maldita, váyanla a ver al cine. Sí, creo que el último fenómeno que salió más así, digo, no por maldito, pero sí que generó más furor fue El Conjuro, que te acuerdas que decían que en Estados Unidos que había sacerdotes bendiciendo, que porque la gente salía muy nerviosa y demás. Ajá. Que digo, en México, que yo sepa, no hubieron fenómenos similares, pero sí decían que en Estados Unidos impactó mucho. Pero creo que fue el único, creo que ya después de eso todo se ha ido perdiendo, no en calidad, pero sí en ese digerir todo lo que implica el terror. Sí. Oye, hashtag fílmica dice, ¿algo japonés que recomienden de terror? Lo mío no es japonés, es, si no me equivoco, de Hong Kong. Y es una película que la terminé de ver y dije, uy, sí está fuerte. Cuando empecé a investigar más de la película, el típico final explicado, pero, o sea, sí le había entendido, pero había cosas que no tanto. Es que quiero encontrarles un buen póster. Es esta película que se llama, no sé si tú ya la viste, que se llama The Wailing. Ah, sí. Es un peliculón brutal y dura 2:20, una cosa así, pero es una onda entre Seven. Y sí es como del diablo mismo. La verdad es que está muy, muy buena, ¿no? No me gustaría arruinarles más de la película, pero es un policía que está investigando una serie como de asesinatos en un bosque y hay una persona que dicen que es el diablo, pero es un viejito que no hace nada y pues véanla, está muy buena. Bueno, a mí me gustó mucho. Sí, vale mucho la pena. Pues es que de terror, vaya, creo que lo más clásico de terror japonés, pues obviamente sería El Aro, La Maldición de las Hermanas. Lo que ha progresado mucho es el terror coreano también. Está Thirst, está The Host. Creo que es de lo más fuerte que hay de Asia en este momento. Va a salir la secuela de la de los zombies, de Tren a Busan. Tren a Busan, sí. Que digo, ha tenido críticas bastante malas, pero vaya, o sea, creo que un poco va por esa línea. Porque el terror japonés creo que, digo, sigue funcionando, pero creo que ahorita otros lugares lo han emparejado o superado un poco a nivel mundial. Sí, tuvo su boom en los 2000s, pero después casi la misma fuerza que tuvo en los 2000s o estos mismos elementos terminaron por ser el cliché de sus películas, ¿no? La persona con los pelos así de frente,
todos blancos, o sea, básicamente era la persona así con los pelos, o sea, ya te la sabías de todas, todas. O el niño ahí que está como medio maldito, con The Grudge, etcétera. Sí, se acabó quemando un poco por tanto reinvención de Estados Unidos, que todavía en un principio podían funcionar un poco y demás, pero no sé, las secuelas de The Grudge, de Laro, como que se fue perdiendo y eso creo que le afectó un poco. Oye, y pues ya casi estamos por terminar aquí la plática que se fue corriendo, que ya amaneció allá. Ya, ya está amaneciendo, así que aquí ya no salen los monstruos. Que por cierto, hace poco me levanté a las 5, diferencias de horario, uno tiene que madrugar un poco. Estaba escribiendo precisamente una lista de casas embrujadas y algo aquí tronó, que iba a la fecha no he descifrado qué es lo que tronó y nunca truena nada. Lo atribuyo al frío, ¿no? Pero me espanté un poco, así que lean la lista que se hizo con amor y un poco de miedo. Ándale. Oye, nos pregunta Flor de María Teresa, algunos críticos dicen que David Lynch hace cine de horror, ¿qué creen ustedes? Pues, no sé si terror puro, pero sí tiene sus elementos, yo creo, o sea, es que creo que Lynch es de esos géneros, bueno, es de esos directores que son más bien como inclasificables, pero que sí tienen algunos elementos que pertenecen totalmente, sin ser terror puro. Uh-huh. Y pues eso, o sea. Para mí, de hecho, Mulholland Drive tiene uno de los momentos más terroríficos, donde sí te espantas así, pero muy, muy, o sea, dices, ay, güey, es en la parte donde es la actriz que hace la monja, donde sale la actriz así como pum, y te espantas y dices, ay, canijo. Y ya, o sea, es un momento que dura 2 segundos, pero ahí está. Y dice, pues, sí. Elephant Man, ¿no? Elephant Man es como forma parte del género. Eraserhead obviamente tiene cosas de género, pero yo no lo catalogaría tan, incluso el terror. Él mismo tampoco, no creo que se catalogue como de terror. Sí, no, es que sí tiene, como dices, Twin Peaks tiene varias cosas perturbadoras, pero terror. Sí, no. Pero pues, ahí está, Luigi, pues muchas, muchas gracias por esta charlita de terror que estuvo buena. No, gracias a ti, gracias por la paciencia con esos 30 minutos macabros que no dejaban conectar y gracias a toda la gente que está ahí conectada, escuchando, leyendo y celebrando los 26 añotes de Cine Premier. No, pues no, muchas gracias. ¿Y en dónde te pueden seguir y demás? En Luis-Atlante. Ahí me dará mucho gusto leerlos, platicar un rato, hablar de buen fútbol del Atlante, que ya estamos en el Estadio Azulgrana de regreso. Y, pues, ¿siempre es el Azulgrana? O sea, ¿siempre no se va a demoler o qué pasó con eso? No. Solo fue una cruz azuleada, ya sabes. Ah, exacto. Tenía que regresar el Atlante a casa y pues eso. Así que para cuando lo quieras ir a ver, cuando ya regrese todo esto. ¿Quién sabe? Cuando juegue contra el América, igual. Sí, pero bueno, luego cuando te ganemos, no. Porque por cierto, han de saber que Checo cada mundial ponía una velita de, una veladora de Memo Ochoa. De Paco Memo, y ahí tengo mi playera de Paco Memo todavía. Ah, muy bien, muy bien. Dice Víctor Recinos, ya empezaron con historias de terror, o sea, fútbol. y pues bueno, entonces, muchas gracias, Luigi, y nada más te tengo una pregunta rápido. Una. ¿Qué película de terror de este año es la que más te ha gustado? Tengo muchas ganas de ver. Me gustó mucho, no sé si pueda contar como terror como tal, pero la del hoyo. Ah, sí, como no. Me gustó. Qué bueno, anda ciencia ficción, qué sé yo. Tengo muchas ganas de ver una que estrenó, pero no he podido verla porque reconfinamiento. Estrenó una que se llama Aquelarre, aquí, que es del País Vasco. Y aquí lo que llama mucho la atención son las cosas de brujería, porque aquí hay mucha tradición sobre brujería, aquí les dicen meigas. Y entonces es un tema no súper recurrente, pero sí lo han estado tratando de rescatar un poco. De hecho, por ejemplo, Alex de la Iglesia tiene Las Brujas de Zugarramundi,
que también vale mucho la pena. Pero esta se ve como un poco en la línea de La Bruja, más clásica, con cosas de la Inquisición y demás. O sea, yo creo que esa es la que más me va a gustar, aunque todavía no la he visto, pero así que me voy a ir por esa, porque nada más de ver los trailers me estoy muriendo por esa, y además por recomendación. Ah, pues ¿y a ti? Yo creo que sí, ahorita que mencionaste El Hoyo, y tengo otra que se llama Shallow, que es una chica que se traga cosas es una cuestión de enfermedad, y si es una onda de terror psicológico, etcétera, que está muy buena, se la recomiendo para que la vean. Y Relic también vale mucho la pena. ¿Cuál? Relic. Ah, sí, Relic, esa me gustó también un buen, Sí, sí, está sí. Bien padre el final. Sí, ese también está muy bien. Pues ahí está, Luigi, pues muchas gracias, y aquí también te anexo nada más para que te despidas de Arturo. ¿Ya dormiste, Artur? No, hombre, por eso tengo la jeta destruido que tengo, pero los estaba oyendo con demasiada atención, por eso tampoco puedo dormir. Pero pues ahí está, y Luigi, nada más, bueno, igual y te pregunto por Twitter, así para que la gente que esté aquí en la conversación, te voy a preguntar los títulos de los libros para que estén ahí apuntados. Perfecto. Y yo buscarlos. Sí, ahí les recomiendo uno. Oye, nada más, Roy San Martín. Oye, Luigi, ¿y ahí en España qué haces? ¿Qué hago? Estoy estudiando un doctorado en periodismo y cine. Entonces aquí andamos. Ya, Sí, así aquí andamos. Y bueno, pues ahí seguimos, mucho gusto en Cine Premier también aquí, combinando de todo un poco, pero pues eso es lo que hago por aquí. Voy al pendiente del grupo, del equipo. No, pues eres parte de la familia, Luigi. Muchas gracias. Aunque Arthur no vea Game of Thrones, siempre le haga el feo a los Thrones. No, algún día, lo prometo. Pues que hay mucho de qué ver, también. Ahí voy. Está bien. Muchas gracias, Luigi. Pues un abrazo a todos y felicidades por 26 añotes. No, pues también felicidades a ti y a todos los que nos están viendo. ¿Cuándo habrá un nuevo video del señor Cara de Papa, Luigi? Aquí está el señor Cara de Papa. ¿Sabías que este señor Cara de Papa lo cargó Matt Damon en alguna ocasión? ¿Ah, sí? Ah, sí, sí me acuerdo de la foto. Sí, este señor Cara de Papa le tocó una revolución en Túnez y que lo cargara Matt Damon, porque en el junket de Greenson, no fue junket como tal, fue rueda de prensa, pero al final toda la gente, todos los periodistas se dejaron ir para pedir foto y autógrafos y demás, y yo no sé por qué en ese momento llevaba la papa en la mochila, porque no debía llevarla. Y pues dije, pues bueno, voy a aprovechar para pedirle la foto del recuerdo. Y ya la tenía, ya se le estaba muy emocional. Matt Damon sí le sacó un poco de onda. Pero su representante, me imagino que por marketing o qué sé yo, saltó. No, no, no. Así que, pero sí tiene foto con Luis García. Entonces, es lo que hay. Con el doctor García. Con el doctor. El doctor García. Pues está bien. Pues muchas gracias, Luigi. Y aquí estamos entonces. Pues bueno, pues que no les sea muy fuerte la desmañanada, trasnochada, como sea, tomen mucho café. ¿Eh? Y pues bueno, ahí nos estamos leyendo, aquí seguimos viéndolos. Órale. Qué gusto, Luigi, como siempre. Igual. Un abrazote. Un abrazo. Un abrazo, Luigi.